tres años de la devastación de Santiago Mitlatongo, al menos el 98% de las viviendas construidas de concreto y las de carrizo sucumbieron ante la fuerza de la naturaleza. Las pocas que quedaron a pie se encuentran cuarteadas y ladeadas. Las instalaciones de la agencia municipal son de las pocas que se mantienen sostenidas por enormes pilares que de un momento a otro colapsarán, conforme avance la falla geológica, mientras el mercado municipal ya se lo tragó la tierra, como ocurre con el resto de las instituciones públicas como escuelas, centro de salud, entre otros. En el corazón de esta localidad, donde antes había una pequeña laguna, el agua aumentó su nivel inundando todas las viviendas aledañas y ahora está convertido en un criadero de patos y sapos. Según datos del Instituto Estatal de Protección, el hundimiento de las casas y la aparición de las lagunas fue provocado por la falla geológica en septiembre de 2011. Los primeros efectos de la devastación ocurrieron con un fuerte deslave del cerro Peña Colorada y con ello el hundimiento de aproximadamente 15 hectáreas de tierra, desapareciendo en su totalidad la Agencia Municipal de Santiago Mitlatongo. Como a las 3 de la tarde cayó un aguacero bien fuerte, pero un aguacero bien fuerte, y fue cuando el primer ocasión, hay una casa en el centro, se abrió un boquete y pues eso no lo tomábamos en cuenta porque pensábamos que era cualquier cosa, pero después en eso me transcurre 2-3 días cuando la gente empezó a comentar de que en las calles se estaba cuarteando algunas casas, ya no se cerraba la puerta, se desniveló alguna parte, los postes de luz se estaba deladeando, también el cable de luz se estaba reventando, como la tubería del agua potable se zafaba. Todo eso hubo anuncio de que lo todos la mayoría están aquí en este paraje por los niños de la escuela, pero otros más están en las diferentes rancherías, la ranchería Ojo de Agua y la ranchería de aquí de Monteverde. En víspera de las festividades por el Día de Muertos, los comuneros han comenzado a comprar las flores de cempoazúchil y la cresta de gallo. Pero ahora, como ocurre desde 2011, no podrán visitar las tumbas de sus fieles difuntos, pues consideran que hasta sus muertos huyeron de la tragedia. En el mismo altar nada más, a lo mejor con la fotografía del ser querido, y pues así se vela. Hay otro panteón que se hizo provisional, bueno, pues ya va a ser oficial. A tres años de la devastación, el proyecto para la reubicación de las familias avanza con pasos lentos, pues de las 302 viviendas que edifica el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, apenas han concluido 70. Aunque los habitantes señalan que no se pueden quejar de la atención que han recibido por parte de las autoridades estatales, muchos consideran que su conclusión, inauguración y entrega será utilizado para los actuales funcionarios como un espacio político para las siguientes campañas electorales. Las casas que se construyen tienen un espacio de 52 metros cuadrados, compuesta por dos recámaras y un baño, una sala comedor y una pequeña estancia exterior techada. Según las autoridades estatales, el diseño del prototipo de la nueva comunidad fue realizado en conjunto por las autoridades gubernamentales y los habitantes de Santiago Mitlatongo en función a sus necesidades. Cada una de las casas está valorada en 120 mil pesos, lo que se traduce a una inversión de más de 36 millones para poder construir las 302 casas que se vieron afectadas por la falla geológica. Con información de Andrés Carrera e imágenes de Denise Pérez, El Imparcial de Oaxaca.